Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes de empezar este video que van a hacer los tenis, como ya vieron en la foto, les quería comentar que tengo esta muñeca en patrón de venta en mi tienda de Etsy, que se llama Migurumi by Petus. En la cajita de comentarios les dejaré el link que las lleva directamente y les dice el paso a paso qué es lo que tienen que hacer para adquirir el patrón, y es descarga inmediata, les llega luego a su correo electrónico. Ok amigas, pues entonces vamos a empezar con estos tenis que miden 4 centímetros. Yo lo hice en este color, lo hice en rojo, y este verde le puse una estrellita, ya es cuestión de gustos. Y aquí hice en rosa también y se lo puse al piecito de la muñeca Tere para que se den una idea del tamaño. Y esto sería lo que vamos a hacer el día de hoy en este video. Ok, empezamos amigas. Tejí los tenis con esta marca, Eulalie, es hilaza de algodón, es de 1 milímetro de grosor, y cualquiera de los tenis la tejí con esta hilaza. Igual en la cajita de comentarios les dejo el link de donde lo pueden comprar. Ok amigas, entonces con gancho de 1.50 e hilo de 1 milímetro de grosor, vamos a hacer los tenis para que les queden de 4 centímetros. Y vamos a empezar con 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. En la segunda cadena hacemos un aumento. Nos vamos tejiendo 6 puntos bajos, uno en cada cadena, 1, 2, hasta tener 6. De los 6 puntos bajos vamos a hacer en el último punto 4 puntos bajos juntos, 1, o sea, juntos es en el mismo punto. 2, 3 y 4. De regreso, tomamos el punto siguiente y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, hasta llegar a 6. Enseguida de los 6 puntos, en el último punto, vamos a hacer un aumento. Y cerramos la vuelta en el primer punto que hicimos con un deslizado. Subimos con una cadena y ahí mismo en ese punto hacemos un aumento. En el siguiente punto hacemos otro aumento y nos vamos tejiendo 6 puntos bajos, uno en cada punto. Enseguida de los 6 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, uno en cada punto, es 1, 2, tres y 4 aumentos. Después de los 4 aumentos, tejemos de nuevo 6 puntos bajos. Enseguida de los 6 puntos bajos,
En los dos últimos puntos hacemos un aumento en cada punto. En la primera vuelta tendremos 20 puntos, en esta segunda vuelta tendremos 28. Cerramos en el primer punto con un deslizado, subimos con una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo y enseguida un aumento. Repetimos un punto bajo, un aumento. Y nos vamos tejiendo 6 puntos bajos. Enseguida de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Enseguida vamos a hacer un punto, un aumento. Repetimos un punto, un aumento. Un punto y un aumento. Tejemos 7 puntos bajos. Enseguida de los 7 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Un punto bajo. Repetimos un aumento y un punto bajo. Tendremos un total de 36 puntos bajos. Cerramos en el primer punto con un deslizado, hacemos una cadena y nos vamos a ir tejiendo por la hebra de la parte de atrás un punto en cada punto, que serán 36, pero únicamente por la parte de la hebra de atrás. Ahí. 36 puntos de esta manera. Voy a hacer la vuelta que va tejida por la parte de atrás. Sacan la medida del plástico de cualquier envase. No se alcanza a ver, pero aquí está el plástico porque se lo vamos a colocar. Ahorita les digo en qué momento. Aquí en la parte de abajo para que nos quede la suela bien recta. Ok, entonces ya que termina la vuelta que tejimos por la parte de atrás, que es la vuelta 4, vamos a tejer dos vueltas de 36 puntos cada una, ya tomando el punto completo. Dos vueltas. Cuando terminen de hacer esas dos vueltas, rematan y colocan con silicón frío o con silicón caliente, le pegan la suela al zapato. Ok, amigas. Y así quedaría, amigas, hasta la vuelta 6. Ya con el plástico pegado en la suela. Ahora vamos a tomar, en mi caso, el color naranja. Y nos vamos a bajar una hilera. Metemos el gancho por aquí. Y jalamos el hilo. Jalamos el hilo y vamos a ir haciendo, amigas, punto deslizado en todo alrededor. Metemos en el punto siguiente, el siguiente, y procuran no apretar mucho. De esta manera vamos a hacer todo alrededor del alzado del zapato.
del tenis. Así, amigas. Todo alrededor, hasta llegar aquí. Al terminar la vuelta, jalan el hilo y por la parte de acá atrás procuramos sacar el gancho en medio de este punto. Metemos el hilo . Hacemos un nudito y rematamos. Y así es como les tiene que ir quedando. Enseguida, amigas, de donde rematamos aquí, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y en el punto 12 por la hebra de atrás colocamos el gancho en el punto número 12, hacemos un nudo deslizado con el hilo blanco, hacemos una cadena y enseguida de la cadena en el punto siguiente metemos, sacamos. Y ese ya sería una disminución de punto bajo. Metemos, sacamos, metemos, sacamos. Son 2 disminuciones. Vamos a hacer 7. Son 3. Cuatro. Como les decía, amigas, son 7 disminuciones las que vamos a hacer de punto bajo. Cuando tengamos las 7 disminuciones, hacemos una cadena, giramos el tejido y empezamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, son 8, no, 7, 6 y 7, 8 es en la lengüeta, ya me andaba equivocando, 7, volvemos a girar el tejido, hacemos una cadena. Este punto lo saltamos el primero, en el segundo hacemos una disminución, hacemos otra disminución, van 2 y hacemos otra disminución que serían 3. Aquí tenemos 3 disminuciones, hacemos una cadenita. Cortamos el hilo, jalamos y hasta aquí iríamos así con el tenis. Ahora volvemos a tomar el hilo blanco, hacemos un nudo deslizado y empezamos aquí en esta parte. Donde hicimos la cadenita, tomamos el hilo y ahora sí vamos a hacer 8 puntos bajos. Y nos vamos llevando la hebrita por la parte de atrás. Hacemos una cadena que ya va a ser un punto bajo, ahorita que lo dejamos. Nos pasamos donde vean que se puede poner medio punto. Son 2, 3, 4, 5, 6,
nariz. Arrancamos hasta acá. 7. Y aquí el último punto. Ustedes lo reparten de modo que donde hicimos lo del frente del zapato les queden 8 puntos bajos. En la primera vuelta hacemos una cadenita, giramos. Vamos a cortar este hilito. Y tejemos 8 puntos bajos. En la segunda vuelta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la cadenita hacemos el punto número 8. Ay, no quiere. Y 8 puntos. Es la segunda vuelta con 8 puntos. Vamos a tejer hasta la vuelta 6. 8 puntos en cada vuelta. Hasta aquí vamos en la vuelta número 6. Hacemos una cadenita. La vuelta 7. Nos brincamos el primer punto en el que sigue. Hacemos 1, 2 puntos. Nos brincamos el que sigue. Hacemos 1, 2 puntos. Nos brincamos este y tejemos hasta el final. Hacemos una cadenita y tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sin hacer cadena, tejemos los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos, amigas, perdón, 4. Y en el último vamos a hacer un deslizado. Hacemos una cadenita y cortamos. Y ahí ya tendríamos lista la lengüeta del tenis. Ahora enseguida, del color que ustedes gusten, en este caso yo se lo voy a poner en rosa para hacer el compañero de este tenis. Aquí donde están los puntos que están por la parte de afuera, contamos 1 en el segundo. Vamos a colocar el hilo rosa. Y hacemos una cadenita que va a contar como un punto. En el segundo, tomamos la hebrita de la parte de afuera, hacemos un punto bajo. Y nos vamos tejiendo después de estos dos puntos que hicimos por la cadenita de la parte de afuera. Nos vamos tejiendo 22 puntos. Bueno, tejemos 24 puntos. La cadenita 1, 2, 3, 4, 5, 6, así nos vamos hasta tener 24, que llegaremos justo a este punto, a este, para después tomar los otros dos como lo hicimos al inicio. Se va tejiendo 24 puntos. Amigas, cuando lleguen aquí a donde rematamos el alzado del zapato, este punto, choco mucho con la cámara. Este punto es el deslizado, no lo vayan a confundir con este punto. De aquí a acá son 13 puntos. El deslizado lo saltamos, que es este,
Y seguimos en el siguiente punto, que sería el número 14. 14 y nos vamos hasta que tengamos 24 puntos. Porque podemos confundir el deslizado con un punto bajo. Hasta aquí llegamos a los 24 puntos. Tomamos el punto por la parte de adelante. Hacemos un punto bajo, serían 25. Tomamos el siguiente punto, serían los 26 puntos. Enseguida hacemos una cadena, giramos el tejido y nos vamos tejiendo un punto en cada punto de los 26 que tenemos en esta primer vuelta en color rosa, hasta llegar acá. Hasta aquí, amigas, llevo 25 puntos y recuerdan que hicimos una cadenita y que contaba como punto. Entonces ahí tratamos de introducir el gancho para que sea el punto número 26 en la cadenita. Hacemos una cadena, nos saltamos ese punto, el primero, y en el siguiente nos vamos tejiendo un punto en cada punto hasta dos puntos antes. Ahí nos vemos. Los puntos, nos saltamos este y tejemos este, el último, que tendríamos un total de 24 puntos. Hacemos una cadena, giramos, nos saltamos el primero y en el siguiente nos vamos tejiendo hasta dos puntos antes para hacer la disminución. Ya que llegamos al final de la vuelta, nos saltamos este y en el último punto cerramos la vuelta. Tendremos un total de 22 puntos. Hacemos una cadena, nos saltamos el primer punto y volvemos a repetir lo mismo. Al final de la vuelta hacemos una disminución, tendremos 20 puntos bajos, hacemos otra vuelta con disminución al inicio, disminución al final y terminaremos con 18 puntos. Y ahí rematan, amigas, y esconden la hebra. Ya que terminamos en la vuelta con 18 puntos, vamos a ponerle hilo, listón, cordón, lo que ustedes les guste, amigas. Y vamos a empezar por aquí. Ponemos así. Dejamos un pedacito para hacer el moño. Nos vamos hasta acá abajo. Enderezamos el listón. Luego pasamos por aquí. Seguida por acá. No quede tan torcido. Enseguida por acá. Y por último, acá arriba. Y ya nada más acomodamos.
y le hacemos un moñito, no al revés como este, amigas, un moñito derecho. Es que no me quieren salir los moños derecho, ahorita voy a intentar arreglarlo. Le hacemos el moñito y estaría listo el tenis. Déjenme presentárselo ya terminado. Traté de hacerlo lo más derecho que pude, amigas. Y así tenemos ya terminado nuestros tenis. Espero que les haya gustado, amigas. Las que son nuevas suscriptoras, no se les olvide activar la campanita para cuando haya video nuevo les llegue la notificación y sean bienvenidas al canal. Entonces ya deciden ustedes el color que lo hacen del tenis para sus muñecas. Les digo, miden 4 centímetros con hilo de 1 milímetro y gancho de 1.50. Ok, amigas, espero que les hayan gustado y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Bye.